Hola, bienvenidos a Monse y Joe. Bienvenidos a Monse y Joe. Querido público conocedor, bienvenidos sean. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Casi se acaba el año. Ya, es que no puede ser que ya sea, por favor, 28 de noviembre. O sea, ya se acabó el año, ya viene Navidad, ya todo. Pero bueno, ¿cómo te fue este año? Fuera de esto. No, fuera de esto y con esto, gracias a Dios, bien, muy reflexiva en muchas cosas que me han pasado, especialmente en el tema de la salud, en el tema de las amistades, muy agradecida por mucho amor. Muchas gracias a todos y al público. Eso es muy bonito, sí, es cierto. Recibí mucho amor. Es bien bonito cuando uno se da cuenta de ciertas cosas y aprende de esas cosas que uno le van cayendo 20, porque luego a veces uno ve las cosas, pero no haces nada y pues entonces no creces. Y claro, no avanzas en este juego de la vida, porque ya quedamos tú y yo que esto es un juego de la vida. Claro, claro que ¿verdad? Sí. No, sí, aparte, de verdad, me sentí muy querida. Y eso fue muy importante para mi salud. Eres muy querida, Lillo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo también, Lillo. Oigan, y pues sí, este programa va a estar muy requete muy. Ya vieron qué bonita quedó la decoración. Me encanta. Gracias, Julio. Gracias, producción de Monse y Joe. Me gustó mucho esta nueva decoración de Navidad. Ya empezamos con el espíritu navideño. Supongo que tú, Joe, ya pusiste el pinito y el nacimiento. No, eso no. Oigan. Ay, Joe, lo tienes que poner. Pero no es que lo tengas que poner. Sí, es no. Bonito. ¿Verdad que sí, muchacho? Bueno, sí, está. Bueno, entonces me voy. Ponga, que lo ponga o se lo vamos a poner. No, me voy a llevar ese. ¿Ese? ¿Este chiquito o este de acá? ¿Cuál quiere? A ver. Ese no cabe, Joe. En lo que estamos pensando, ¿cuál me llevo? ¿Este o este? Por favor, voten aquí. No se va a llevar ninguno el Grinch. El Grinch no se va a llevar ninguno. ¿Cuándo ponen su pinto de Navidad? Díganos en las redes sociales y lo ponen en familia o como, porque es bien bonita la tradición. Ay, manden su ponerlo, foto con sí, el árbol. O su video. Entonces lo ponen en familia, ponen villancicos, música navideña, pueden hacer sus galletitas y cositas. A mí me encanta. Sí. Es que ponerlo puede ser padre, pero sola, quitarlo. Pero me encanta. Debe ser un pedote muy grande, ¿no? Quitarlo da flojera, yo sé. Bueno, pero entonces empezamos, Monserrat, porque estamos festejando estas fechas y este año tan hermoso, y tenemos unas invitadas muy exitosas, talentosas, todas están bien hermosas, chulada de muchachas. Exactamente. ¿Mande? ¿Y qué ibas a decir? Nada. No te quiero interrumpir. Ay, la Monserrat no me quiere interrumpir. Por favor, graben esta parte. Dice que no me quiere interrumpir, señor. No te quiero interrumpir porque ya aprendí de mis errores, entonces quiero que acabes de hablar y que no te enojes y que quiero escuchar más. Eso es mucha felicidades, Monserrat. Gracias. Dame la mano. Muchas gracias. Te felicito por no interrumpirme y que sea tu propósito de año nuevo. Gracias, Joe. Es una promesa. Aunque a veces pues, la emoción me lleva a... Ya. Ah, bueno. Entonces, están con nosotros... ¡Las JM Estéreo! Navidad, Navidad Rock. Quiero cantar con mi corazón. Ya se respira la felicidad. Ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock. Nunca escapé de mi intención. Gracias. Ay, wow, gracias. Está con el muñeco de nieve aquí. Del 90 Pop Tour. Sí. Oigan, se ven muy guapas. Ahí en la entrada de Reinas también, pero en persona también. Ay. Es que las fotos de Reinas se ponen. No, es que esas fotos están de rascahuele. ¿Qué será? A ver, vamos a abrir un regalito. Hay mucho regalito. ¡Ay, boleto para ir! ¡Sí! Claro. ¡Qué padrísimo! Gracias. A ver, para empezar, ¿ya fueron algún 90? No. No puede ser posible. ¿Qué dice? No. ¿Qué decimos? Tensión bueno, con el regalo. Un collarcito de foquitos. Se prende. ¡Qué padre! ¡Súper! Siempre vamos quise tener un collar como este. Navideño. Lo busqué oh, en Cartier. Pueden salir en Año Nuevo solo con su collar de luz. Oigan, gracias, porque ¿saben que ya tengo outfit para el programa navideño. ¡Tiempo! Voy a venir así.
Oigan, dos boletos para la arena. Dos boletos. A ver qué asiento no me tocó. No tenemos que ir solas, Joe. A ver qué asiento me tocó en Gayola, por ¿no? invitación. Sí, sí, las sí, no, mira, muy buen asiento. Muchas gracias, de sí, verdad. Feliz. A ver. ¿Para qué día es? 2 de diciembre, ya. El cumpleaños de mi hermana, mira. Sí, ¡llévatela! ¡Dámela! O sea, es este sábado, ¿eh? Ya es este sábado. Sí, pobrecito tu hermana que no va. La lo siento, Rosa María. Oigan, estamos muy felices porque la verdad estamos todas juntas. Perdón. ¿No? Sí. Hacía mucho tiempo. De pronto venían en abonos. ¿Sí o no? Sí, venían en módicas mensualidades. Nos mandaban a una, a otra. Pero es cierto. ¿Les contaste cómo nos fue en el programa? Ay, no, ¿te acuerdas? Ese estuvo muy fuertísimo. ¿Fue el año pasado en Navidad? Sí. También. Exacto, Navidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es no, hombre, porque constelaciones. ¿Qué? Ah, también las constelaciones. Ah, yo pensé en los señores bananeros. No, las constelaciones. No, diles tu experiencia, ¿qué? Por favor. Aquí. ¿Se acuerdan constelaciones? Bueno, las constelaciones, yo nunca sí. Yo había constelado en mi vida. Ajá. Y de repente decidieron hacerlo aquí en el foro, así presente. Sí. Y salió, o sea, creo que todas chillamos. Sí, no. Está cañón. Si no han hecho constelaciones al día. Sí, yo sí. ¿Podemos invitar nuevamente? Oh, yo he constelado. Si en algún momento de la vida lo pueden hacer, sí, hagan. Es fuerte, es muy fuerte, pero sí es un... Nunca sí. lo he hecho. O sea, a nivel terapéutico sí es sí. No, es un brutal. Gran ejercicio sí. Para soltar, para perdonar familia. Para entender. Para entender a tu familia. Para cortar también cosas. Para cortar las heredadas. Si las seguimos repitiendo, nos sigue yendo igual. Por yo lo que quisiera preguntar, ¿verdad? Sí, es que, o sea, ese día yo me despedí de alguien. Dije, ya, hasta aquí. Justo ah, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si regresa? Claro. Ah, Arlette, ¿estás viendo esto? O sea, como que por un tiempito sí, y luego volvió. Escríbele. O sea, a lo mejor hay algo que todavía está pendiente y tienes que aprender de eso y luego cortar. Pueda. Tienes que cortar, pero todavía hay algo pendiente. Ándale, sí tienes que cerrar. Ajá, exacto. Con la gente hay que cerrar. Sí, oigan, ahorita círculo. Estábamos haciendo un en vivo antes de empezar el programa, porque este programa sale mañana. Ajá. Entonces dijimos, ¿qué quieren que les preguntemos a las muchachas? Y hubo... Primero, una muy imprudente dijo que las edades. Pueden mentir. Ay, cero tema con las edades. A mucha honra. Joden, yo ¿verdad? Como fake. Carla, 39, ajá. Pero de carrera. 38. 39, 38. 30, 40. 40. 40. 42. 41 o 42? 42, mamá. 42. ¿Cómo empiezas después de los 40? Así, ya. Y es como, no me acuerdo si ya cumplí 1, 2, 3. No, sí, desde los 32. No, deja que lleguen de los 50. Yo te voy a dar la cuenta. Esa desde los 25. No digas que desde los 40. 30 y pico. Bueno, es una estrategia. ¿Saben qué? A ver, ¿y a qué edad empezaron? Sí, desde chavitas, ¿no? Porque nosotros los conocemos desde... Yo empecé a los 13 años en el grupo, pero ya llevaban un primer disco hecho. O sea, como que a la mitad de ese primer disco es cuando entramos Mel y yo. Mel tiene también. Contigo sí fuimos a lavar coches a la gasolinera. Fuimos a lavar coches a la gasolinera, sí. Me acuerdo. Es cierto. Perfecto, que nos trepamos ahí. Oye, y mi papá estaba, que no podía creer la belleza que eres. Estaba, mi papá estaba así... ¡Ay, qué lindo tu papá! Sí, sí, bueno, no, te amo. Ay, muy lindo tu papá. ¿Cómo es el 90 Pop Tour? El 90 han ido. Para empezar, es un show de 4 horas. Wow. Es un show de 4 horas. No, me voy en tenis. Estamos varios, cómodas, varios grupos, varios artistas, entre ellos, bueno, las JNS, están los Cabá, está Sentidos Opuestos, Magneto, pero no va a estar en esta. Está Linda, Litzy, Desacados, Mercurio, John Secada, La Tesorito, están de invitados. ¡Wow! ¡Ay, qué padre que La Tesorito se integró! La Tesorito y John Secada, de invitados especial este sábado, y es un show de 4 horas en donde nos compartimos las canciones. Estamos todos revueltos y la verdad la gente lo ha recibido muy bien. Llevamos ya casi, bueno, llevamos ya 5 años, casi 6. Wow. Y paramos un poquito en pandemia, pero ha sido un gran proyecto. No, sí, y cada arena es distinta. Cada arena es distinta. Vamos por la 21. Sí, lo padre de esta arena es que va a ser, como bien ven la cajita, todo muy navideño. O sea, sí va a ser como una especie navideño. O sea, no es como, ¿cómo se llama el o sea, está ahorita en el teatro. Va a ser como una posada. No va a ser el cascanueces, pero va a tener como ciertas cosas. Y pero casi. O sea, van a obviamente escuchar los éxitos de cada uno de los grupos. Lo que está de pelos de las 4 horas es que son todos éxitos. O sea, no vas a escuchar el lado B de ninguno. Okay, todos son los hits de todas las canciones no las sabemos. Todas. Y las que no crees que te vas a saber, te las sabes. También me las sabes. Sí, porque luego cae algo cuando va uno a un concierto y te empiezan a cantar todas las canciones nuevas y tú... Exacto.
Ah, puedes cantar. Esta y tú no vas de corista al concierto. Aquí puro éxito. Les aseguramos que se la saben y todas. Lo padre que siempre decimos es que no es como un festival de radio que vas y ves a un grupo, otro grupo, un solista. No, o sea, vas y ves como featurings de, entre grupos, colaboraciones entre todos. Entonces eso lo hace más padre. De pronto nos van a ver cantando con sentidos opuestos. De pronto, no sé, por ejemplo, Linda está cantando con Alessandra de sentidos opuestos. Uh-huh. O sea, todos estamos muy mezclados. Uh-huh. Y eso lo hace más divertido. Y es como siempre decimos, como una jarra noventera. No, pues es, la neta sí. Aparte es un súper elenco. ¿Y cómo ensayan eso? ¿Cómo, por ejemplo? Son muchos. Sí. Bonito, somos muchos. ¿Cómo ensayan? Ahora que llega tarde, el que no llegó, no ensayan nunca. Sí, yo así creo. Es. Así. Justo eso. Es muy complicado manejar a 12. ¿Cuántos grupos somos ahora? O sea, entre artistas. ¿12? 12. 13 y más, con más cada uno tiene 18. Los suyos, ¿no? Somos un montón. Somos como 22. Somos un montón de artistas. Exacto. En el escenario. Entonces, muchos viven fuera, para empezar. Que el de Miami, que el de Mérida, que el no sé qué. Entonces, vuelan todos para la semana de ensayos, ¿no? O al mes de ensayos. Luego, pues sí, los impuntuales de cada uno de los grupos. O sí, los que les da flojera. Mira, mira, no va a estar. Mira, te voy a decir, ya no vas a estar. Pero señalaste, yo te vi. No, hoy llegué temprano. No dijo nombres, ¿eh? Pero no, llegaste súper puntual. Pero me, hizo así. Me cayó como la capa de Harry Potter. Hoy lo hiciste cañón. Llegaste puntual. Hoy lo hiciste porque te festejamos, porque es un buen propósito para el próximo año. Oigan, esa sí es motivación, que le aplaudan a uno para que llegue temprano. Sí, ¿sabes que sí? ¡Por bravo! Mañana seguro llego. ¿Quién es la? ¿Quién es? Regina. Mañana hasta media hora temprano. ¿Sabes qué? A mí me fascina la puntualidad. También. No, yo sí. Habla mucho de uno, ¿eh? Sí, habla de totalmente. Uno. Yo empecé a ser muy puntual porque mi papá literal nos llevaba casi 40 minutos antes a la escuela, porque mi hermana entraba antes, mi hermana iba en la secundaria, nosotros en primaria, y yo creo que eso es un legado que me dejó muy cañón mi papá, o sea, la puntualidad. Sí, pero a veces también. Carlita abusa. Bueno, pero pues yo ya llegué, yo también. A ver, o sea, por esperarme tomar un café. 11:30, Carlita, al 10 para las 11, ya llegué. ¿Y eso? ¿Y eso no es o 30 minutos antes. 40 minutos. Me echo un cafecito antes. A mí también me pasa lo mismo, a mí no me importa si yo llego a las... Preocúpate si cuando llegas no estoy. Exacto. Llamado. Porque no, yo sí soy puntual, que... puntual. O sea, me dices y 30 y a 30. La hora. Y luego nos dan llamado antes porque... ¿No? ¡No le digas! Pero nos lo dan a todas antes. Ahora entendí la llegada temprano. Sí. Y entonces le hablo aparte a nuestra personal y le digo... Engáñala. Júrame por Dios que esa es ahora o que tengo que llegar 15 minutos después. Ah, ok. Y entonces sí. Ya me dicen, no, sí llega 15 minutos. Claro. Para Angie, una dinámica que no estaba familiar. Funcionando. Porque para Angie sí representa mucho más tiempo. O sea, es la única que hasta el momento es mamá. Entonces tiene que organizar a los niños y tantos. Para ella sí representa 20 minutos, sí. Para ella es. Son o sea, 20 muy minutos, sí. Es aquí si me baño o no me baño. No, yo sí, entiendo, pero güey, pone lonchas esto, no sé ¿ustedes qué. ¿Ustedes tienen hijos? No. No, todavía no. Todavía esperemos, no. Primera 10. No tienen hijos, pero todavía dan pecho. No. Pero pero tenemos cachorros, yo tengo dos poms. Ah, sí, tengo tres perritos. Que son como nuestros hijos. Sí. Tú una. Yo una pequeña. Yo uno Simona. Gigante. ¿De qué raza? Golden Doodle. Ay, qué padre está. Sí, oiga, ustedes se conocen bastante bien. Han pasado una etapa de adolescentes, pubertas, ahorita ya mamá, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu caso y todo. Y mamás de los perritos. Y mamás de, las mamás sí. De los perritos. Sí. Pero a veces te conoces tan bien que quizás hay momentos difíciles para decirte una verdad. ¿No? Que dices tú, ¿cómo le digo, si la conozco tan bien, que la estás cagando? O que tal cosa, o lo que sea. Entre ustedes, ¿qué ha pasado? Ay, qué buena. Ah, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Quieres tú? Qué bueno que vine, gracias. ¿Quieres tú o quieres yo? Tú. Sí, la verdad. No, duele. Justo creo que es un poco de lo que hablábamos al principio, la comunicación, muy importante. El momento en que lo dices... tiene que ser un momento muy cuidado. No lo puedes aventar mientras te estás peleando con ella. Bueno, por lo menos entre nosotras. No voy a hablar por ustedes, muchachos. Sí, exacto. Por ustedes pero no. Entre nosotras, creo, nos ha pasado, por supuesto, que estás en medio de la gritiza y le sueltas la verdad. Y ahí no va a funcionar, no lo va a tomar bien, no va a ser, no lo va a captar, no lo va a recibir bien y nunca lo va, ya sabes, como a aceptar. Ok. Bueno, por lo menos a mí me pasa que si me dices una verdad mientras me estás regañando, gritando o algo, no te voy a pelar. Iguales. Es que es muy complicado porque aparte cada una tiene su forma
de recibir la información, ¿no? O sea, entonces... Y de decir también. Y de decirla, claro, pero... No sé, por mí hablo, ¿no? Si de repente a mí me dicen algo, puede ser que me moleste y le quiera soltar un saquetón y luego digo, pues sí, ni modo, sí tiene razón. A ti te pasa muchísimo eso. A mí me pasa muchísimo eso. Está, con no, el ojo morado, a ti te pasa muchísimo eso. Nos agarramos mucho, padre. O sea, creo que nuestra dinámica de pleito es padrísima. Sí, a ver, ¿cómo porque es nos dinámica? Gritamos muy bonito, o sea, sabroso, pues. Ajá. Y tienes que parar. Bueno, ya es muy ya mucho es menos. Sí. Entonces es un tienes que parar. ¿Parar de qué? Ya nos quedamos. Sí. Gritiza y le sueltas verdades. Ajá. Y luego frenas, ya nos vamos peleadas. Ajá. Y a los 15, sí. 20 minutos nos topamos en el avión o en la camioneta o en algún lado. Y entonces es, ¿qué crees? Tienes razón, perdóname, me equivoqué, no debí de haber hecho esto. No lo debí, ¿no? O escribimos sí, sí. O algo. O sea, la última es que sí. Yo dije algo tuyo en público. ¿Qué dijiste? No me acuerdo. No, pero qué rico. No, pues pasa. No me acuerdo, pero pleito. Dije algo que, en vez de apoyar, ya me acordé. En vez de apoyarla frente a la gente, la hice, la expuse. Okay. Y eso no estuvo bien. Es muy de esas. Sí. No es cierto, estúpida. La expusiste y después ya... O sea, la expusiste. Hizo algo que no estuvo bien, que ella después aceptó, pero yo no debí de haberlo marcado, por exacto. Ejemplo. O sea, no debí antes de haber hablarlo. Dicho, antes de decirle, güey, te la estás regando, estuve atrás, ya sabes, sí. ¿No? Uh-huh. Sí. Lo hice mal, yo lo acepté y entonces lo tuve que aceptar. Pero ahora nos peleamos mucho mejor que antes. Cuando exacto. Regresamos después de haber estado muchos años juntas y hace 8 años que retomamos el proyecto, sí fueron muchos años, por lo menos unos 4 años de... peleas bien fuertes, de volvernos a conocer, de no, aprender. Y tú y yo de prácticamente conocernos. Mel y yo casi o sea, conocernos. Porque y yo porque, trancazos también. Porque aunque nos vimos durante, o sea, cuando nos salimos casi. De o sea, jeans literal, cada una, casi. Nos seguimos viendo y en momentos bien padres de nuestras vidas y en momentos muy tristes, o sea, las cuatro nos seguimos viendo. Pero yo a Re no la conocía del todo, o sea, y en cuanto no, a trabajo, menos. No, exacto, porque no habíamos coincidido en el grupo cuando estábamos chiquitas. Exacto. Claro. Entonces entró sale en Mel y entró Re. Entonces, claro. para nosotros no, lo mismo sí ser fue amiga, mucho trabajo. Claro. Que ser amiga y compañera de trabajo. Porque bueno, ustedes mejor que nadie lo deben saber. Nosotros lo tenemos bien clarito. Exacto. Sí, sí. Y a veces no. Y a veces no. ¿Y ahora cuánto tiempo llevan juntas? 23 años. Exacto. Más. Entonces exacto. Hay días en que fluye todo muy bien y hay días en que tienes que volver a aprender lo que sí. Desaprendiste. Creo que lo importante de nosotras es que ya durante tantos años nos hemos aprendido a respetar más, a... ser más empáticas entre nosotras. Las cuatro somos totalmente diferentes, pero al mismo tiempo tenemos un fin común, que es el grupo, sí. Que es hacia o dónde queremos llegar. Y la amistad. Y la parte, hablando de la parte laboral. La y de la parte personal, la amistad. Ajá. O sea, sí, realmente nosotras cuando nos preguntan, oigan, que se pelean, qué tal, sí nos peleamos como hermanas y nosotras no fingimos arriba del escenario. O sea, si nosotras no estamos bien abajo, no podemos estar sí. Como un cualquier otro grupo que realmente es como más la parte laboral. Pero sí, son buenos robots, hay unos que son muy buenos. Pero sí. Yo sí confieso que el escenario es un lugar en donde sí... Te contentas, sí. Es verdad. O sea, 100%. Nos ha pasado que sí nos subimos al escenario peleadas. Y a la mitad del show. Y a la, o sea, las 5 canciones, ya la miradita que nos... Ya cambió. Que, y la manera de hacer 5 canciones. O sea, imagínate la primera. No, la primera, o sea, la primera sí. Porque ya no te da tiempo de arreglar la cosilla. Oye. 5-4 te subes, pero ya sabes que va, o sea, va a fluir. A lo que voy es que no subimos hay como... dinámicas. Hay dinámicas, porque hay cosas, ¿no? Que te cruzas con la otra y manita, ¿no? Te sí, chuki. Exacto. Y entonces estás enojada y pasas y no le chucas. Exacto. No, porque te subes trabada. ¿No? Pues, ¡claro! Tienes que ir o sea, ya la quita, ya la quita. Oye, y siempre hacemos una bolita antes. O espérate, o después, o sea, estás peleada y en el escenario nada más es un... Sí, claro, exacto. O sea, le agarras la nalga, guay, así le haces. Así como, sí, ya, como bandera blanca, como ¿sabes? Ahí muere, pues ya. Ya, ahí muere, bandera sí. Blanca. Pero antes... Es que sigue bien enojada y te pega de la cara. Ah, claro. Pasa. Que te mete no, el pie, no, imagínate. Pero nunca... Hay un... A ver, hay... en la vida sí, hubo grupos. Sí, 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 sí. No, de ey, decir que no, pero güey, de que sí, calón y... ¿Por qué vas a salir con esa chamarra y yo no? O sea, ay, metes el pie. Sí, conocemos sí, varias. Sí. A ver, por favor, díganme eso. No podemos decir... Oigan, pero espérense, a todo esto quieren un drink porque estamos aquí. Pero por supuesto, ¡buen rostro! ¡Tiéndanos! ¡Están llegando tarde!
un trago con fresco, cítrico, tiene calabaza, mezcal, limón. Si tiene pinky drink, si no, nada. Sí, está bien, queremos todas. Es mezcal padrísimo, sí. Sí, es mezcal padrísimo. ¿Qué hora es? Es hora de chupar. Es hora de chupar. Derecho también, ¿eh? Es la hora. Está bien. Es la hora. Nos encantan los cócteles, pero derecho mejor. Derecho mejor. ¿Caídas en el escenario? Ay, todas. Muchas. Rituales muchas. Antes de empezar. Oye, pero ya no acabé una cosa sí, que cierto. Quería decir rapidísima. Ah, sí, pero, o sea, ya para concluir. Uh-huh. Creo que nosotras cuatro, a pesar de que hubo varios cambios en alguna época del grupo y todo, creo que nosotras cuatro sí fuimos las que más nos abrazamos y las que más nos conocimos y las que más compartimos momentos felices, pero también momentos muy tristes. Es una hermandad, porque yo me puedo pelear con la Monse, pero si alguien se porta mal con ella, ya agarró, totalmente. Pero o sea, saco la bazuca. Sí, totalmente. Olvídate del cuerno de chivo. Y puedo estar peleadísima, ¿no? Sí, pero no me la toques. No me la toques. Sí, claro. O sea, el pleito es acá entre nosotros y ya. Y como grupo, claro que tiene que haber esa unión, más si están con otros grupos que yo he conocido que ni siquiera se llevan. Ay, sí. Además. Sí. Que en el escenario es 5-4-3-2 y ¡ay, sí! Es que ya me acordé. Yo sí tuve un concierto donde no me contenté. ¿Sí? Ese show sí, todo el show. Pero, güey, uno de miles, ¿con, ¿no? ¿Conmigo? Contigo. ¡Ay, de pasar, sí, pero fue grave. Fue ya yo contentísima. No. ¿Pero qué pelea fue? Pero cuéntanos. Cuéntame. ¿Cuál? Sí, ¿cuándo? Sí, ¿show? No. El año pasado. Un noventas. Sí. No, mejor no. La cuenta. No, pero a lo que voy pues es, sí creo que es la única vez en seis años, o en ocho años que llevamos juntas, nueve años, que ese show sí no me contenté con nada del mundo. O sea, sí fue una pelea muy fuerte que tuvimos tú y yo. Ah. ¿Cuál? ¿De qué? ¿Tú lo traes? Tú y yo, la pelea del baño. La pelea del baño. Ya me acordé. Mira, ha habido dos peleas muy fuertes con Mel y casi la agarro a soquetazos. No, pero esta sí fue la más fuerte. No, pero en esa no la agarraste a soquetazos. En el Yabula tuvimos que meter al baño porque se iban a pelear a golpes. La primera. Esta, yo no. La primera tuvimos que meterla, o sea, de agarrarla y meterla al baño. Como torito. Así de patita. Sí, pero la segunda sí fue. Esta última estuvo más de adulto. Sí, fue más de adulto. Sí, porque yo estaba pasando por un momento emocional muy fuerte. ¿Qué signo eres? Leo. Ok. ¿Y se hace? Ascendente. ¿Leo, por qué? ¿Ascendente Scorpio? ¿Tienes algún problema? Sí, soy Capricornio. Ahorita. ¿Ascendente qué re? Es muy importante el ascendente. Tauro. No, sí, pues linda. ¿Tú? Ascendente Tauro. Virgo. No, Virgo. Aries. Virgo. Aries, ascendente Escorpión. Wow. Aries. Sí. Virgo, ascendente Leo. Arianas. Piscis, ascendente Libra. Ajá, Libra. Y no, sí están bien cabronas las cuatro. Marido es Escorpio, entonces. No, es bien complicado. Hay mucho poder con aquí. Con razón tú y yo. Mucho fuego. Sí, no, es complejo, pero creo que con el tiempo, obviamente, todo se va acomodando y todo, y vas entendiendo mejor. ¿Entiendes que Carly se guarda las cosas? Se las guarda hasta y hasta que no explota... Vomita. Pero explota, ¿no? Claro. Re-explota todo el tiempo, entonces no se guarda nada. No, pero cuando vomita, te voy a decir una cosa, es muy filosa. Es muy hiriente, aunque me digas que tengo mala ortografía, es muy es hiriente. Más, Carly, es más, Carly es eso. A mí me da mucho miedo Carlita por eso. Cuando no puedo pensar. Carlita, Carlita puede ser muy ruda también. Es que Carlita... Yo necesito gritar, ¿eh? Cuando yo de verdad me enojo, saco, pero digo cosas... Por eso Carlita me enojar, no se pero enoja. Muy, pero hirientes, pero verdaderas. Pero verdaderas. Y las dice, aparte, con una sonrisa, si te quiere hacer pedazos, pero con una sonrisa. Y sí, yo no, me deshace, o sea, yo soy de que grito y ¡ah! Pero no, eso... Eso sí está cañón. Claro. Meles, has cambiado con los años. Siento que, ¿no? Como han pasado es así, los años. Es justo así. Es bonito así. Cambiar con los años. Sí. Así como mejor. La ves, sí. Así enojada también. Imagínense todo lo que estamos diciendo sin mezcal. Ahorita que venga, Dios mío. ¿Sabes cuál es el grave problema de nosotras? Órale, pues. Que lo platicamos en donde gracias. Sea. Qué padre. Ok, cuéntalo. No, porque... eso. No, te lo cambio. Pero bueno, este leche y se lo compartimos. Yo también... El problema es que lo platicamos en donde sea. Y nos lo han dicho nuestros managers una y otra vez. No platiquen en las camionetas. No platiquen en las que... Ahora sí, señoras. Porque siempre hay pájaros en el alambre. Ahora sí, salud por este año maravilloso. Salud. Por el uso de que aquí. Que no se pierda el motivo. Felices fiestas. Vamos a seguir platicando. Así que vamos un corte. Quiere cantar mi corazón. Yeah.
se respiraba felicidad.